Bienvenido. Estás en Pan TV. Ya está bien. Buenas noches. Levantamos el receso y la Comisión Electoral Interna del Comité Directivo Regional hará la función de Comisión Electoral Interna Delegacional para poder hacer el proceso previo a la insaculación de la Delegación Xochimilco. Cabe aclarar que se presenta un listado de 251 aspirantes en las dos listas, pero tenemos el conocimiento que desgraciadamente falleció el compañero Amaro Venegas José Alfredo, que le corresponde el número 6 y que también era candidato a propuesta al Consejo Regional por la Delegación Xochimilco. Entonces, propongo que quitemos la papeleta con el número 6 de Amaro Venegas José Alfredo. Y ahora la Comisión Electoral Interna rubricará los listados y anexará uno y el otro lo prestaremos a la Cámara. Se sigue actualmente escaneando la lista de los aspirantes a ser insaculados para la Asamblea Regional del 2 de junio en la Expo Canaco Reforma. Rubricaremos esta acta. Y empezaremos con la introducción de las boletas enumeradas. Mario, la urna, ¿de qué está vacía? Mostramos que la urna está completamente vacía. Y
introducimos la lista. Cerramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Es que le faltó un par. Retira el 14 porque le falta un pedacito a la boleta. Lo vamos a retirar el número 14, se va a repetir el 14 y vamos a seguir con la numeración. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175. Vamos a sustituir la boleta 175. 176, 177, 178, 179. Vamos a sustituir la 179 también. 180, 181, 182. También la 183. 184, 185, 186. También la 187, 188, 189, 190, la 191 también se va a sustituir, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 247, 248, 249, 250, 251. Vamos a proponer el número 14, lo vamos a sustituir porque le falta un pedacito al número 14. Solicito un receso en lo que se elaboran las papeletas que están dañadas. Repito los números: 191, 187, 183, 179 y 175 para constancia. Vamos a introducir las boletas que se sustituyeron por estar dañadas. El número 191, el número 187,
el número 183, el número 179, el número 175. Procederemos a sellar la urna. Una vez que la urna ha quedado debidamente cerrada y sellada, hemos concluido el proceso para la elección de delegados a la Asamblea Regional de Xochimilco. Gracias por acompañarnos en PAN TV.